Hola, Manuel, qué tal, cómo estás? Bienvenido al podcast. Muchas gracias, muchas gracias, Percy. una alegría estar aquí presente y gracias primero por la invitación. Manuel, hace ya algún un año aproximadamente tuvimos acá a Daniel Daniel Nopari, ah, eh, que él es el espe especialista en ventilación de minas y nos conversó, conversamos, no, estos temas de, de la ventilación, de a dónde está, digamos, la proyección de la ventilación ahora con esto de los de los equipos eléctricos, ¿no? que ya no son a diésel. Eh, hablamos diversos temas, ¿no? y en esa conversa te mencionó, ¿no? porque ah, él digamos, en, su, en su proceso digamos, de aprendizaje, de evolución como profesional, eh, tuvo contacto ¿no? con otros profesionales con, con más experiencia y, y nos comentó, y nosotros también nos conocimos en, en Mina claro. trabajando, y es por eso que te hemos invitado, Manuel, un poco para conversar, eh, no solamente el tema de ventilación, ¿no? tú ves también el tema de infraestructura. El tema de servicios. ¿no? Actualmente tienes un puesto corporativo. Estás viendo varias operaciones mineras en Perú y fuera. Eh, tienes experiencia también en otros países. ¿no? Ya vamos a, a tocar esos temas. Y, y siempre comenzamos el podcast, Manuel, conociendo al invitado. Si nos puedes comentar brevemente eh, quién es Manuel Muñoz. Ok, ok. Primero, este, eh, el agradecimiento a todo el público, a tus seguidores y para mí es un privilegio estar este contigo y prácticamente mostrando parte de mi experiencia ¿no? y bueno sí ¿no? eh, ya lo comentaste mi nombre es Manuel Marcial Muñoz Bernardo yo soy de la Victoria okay este, mis primeros años pues este, estuve entre entre pelotas y, y tal vez picardías dentro de dentro de y no me imaginé en ningún momento, pues, adentrarme al mundo minero. ¿no? ¿Ok? Y, y bueno, pasan los años y, eh, y aparece esta oportunidad que me dio mi papá. Me comenta, me dice, pues, ¿no? Tienes que ingresar a la universidad, ¿no? Y yo, quiero que ingreses a la uni. Prácticamente sí. fue una... Una orden. Una orden. Entonces, qué es la uni, te doy la uni, ¿no? Yo hasta ahí, pues, este, sí me gustaban las matemáticas, ¿no? pero todavía no me, no me adentraba bastante a... A qué actividad te te mueve, te mueve ¿no? la, la economía en un país. En ese momento no, te, no, no, no tenía ningún tipo de conocimiento. Ingresé, ingresé a Minas, elegí Minas porque aquella época en donde ingresé pues se generaba este tema del, del boom minero. Mm -hmm. que el boom minero, están aperturando minas por acá, por aquí, por allá. Entonces sé, Yo dije, bueno, no, vamos a. Aunque eh, como primera opción yo, yo quería ser doctor. Médico. Yo quería ser un médico. Pero este la vida me, me dio la otra oportunidad, del cual también este, no lo desaproveché. ¿no? Y, y gracias a eso pues me esforcé para poder ingresar a la uni, ¿no? Entré a la universidad en el año 94. Y ahí conocí nuevos compañeros. ¿no? Eh, una cultura diferente mm. con respecto a la primera cultura que tenía en la Victoria. ¿no? En la Victoria, pues, era... Este, un tema de un poco que más, movido. más movido, ¿no? Quien, quien comience a generar tal vez eh, tipos de picardía para que puedas avanzar, ¿no? Y en la UNI encontré más formación. La gente, un entorno más, más calmado. Sí, sí, más calmado. Y me alineé, ¿no? Me alineé. Y es ahí en donde comienzo ya a ahondar un poquito más de, 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 con los cursos que íbamos desarrollando. Ya, ya se iba analizando pues, ¿no? ¿Qué, qué economía, ¿no? qué actividad te mueve ¿no? la economía del país. ¿no? Y es ahí donde dije, oye, estoy en un barco importante de, del Perú. ¿no? Entonces, y, y ahí comencé ya a ahondarme un poco más acerca de las, de las diferentes actividades pues, que tiene la minería. Ahí comenzamos con las prácticas. ¿no? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo te fue en tus primeras prácticas? ¿Fue eh, estando en la universidad o fue saliendo? Sí, fue estando en la universidad. Eh, comencé a practicar en Raura. Ajá. Ahí hubo una. Yo creo que fue. El clima es bastante complicado ahí. ¿eh? El clima. Y, y fue la, la prueba más importante que tuve hasta ahorita. Porque yo estuve, como te digo, no vivía en Lima, tranquilo, no había salido, no había viajado mucho, ya, por no decir nada. Y mi primer viaje fue a. A Raura. A Raura más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Yo había llegado a Raura con mi camisa, mi polo, tam <laughs> también ahí como que, que, bueno, ¿no? Este, llevé algunas chopas sí, y sabía que era frío, pero no no no, no, ese nivel. no no me imaginé que era fuerte la altura. Y aquella vez pues las movilidades eran, este, los buses te este, llegaba salías de aquí, que eran 7 de la mañana y llegabas a 12 de la noche. Uh -huh. 12 de la noche nadie te recoge. Y llegué y tremendo frío pues, ¿no? Y dije, ¿qué hago? ¿O me regreso o continúo? Y eso es lo que, lo que pasa con, con mucha gente, Manuel. Eh, cuando estás en la universidad te haces una idea de cómo es una operación minera, pero ya cuando la vives, y no solamente eso, ¿no? creo que hay muchas experiencias que, que conoces y que te han contado también seguramente, de gente que deserta, pues, ¿no? Sí, en eso, este, eh, ahí me puse a pensar, analizar y dije, bueno me imagino que así como estas vallas vendrán más, ¿no? Mm. Entonces yo creo que eh, te, me espera algo, algo mejor. Vamos, 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 vamos por más, ¿no? vamos por más y ahí, ahí pues no eh, con algunas cosillas más pues pude establecerme. ¿no? Me establecí en Raura, ¿no? prácticamente me hice un comunero más porque ya el clima no me afectaba, jugaba sí, sí. mi fútbol, jugaba, este, participaba de las actividades, metía a la mina. Y, y bueno, ¿no? creo, creo que es el primer este, choque ¿no? con sí, esta transición sí, sí. De, de estudiante a, a practicante ¿no? y ya meterte a la operación neta. ¿no? como que eh, ya pude entender muy bien de que de estas adversidades está hecha la vida. ¿no? Y, y en ese proceso, Manuel, ya saliendo de la universidad, eh, hay muchas especialidades en torno a la carrera de Minas. Exacto. Eh, ¿Cómo elegir? ¿Cómo te fue en eso de...? En esa etapa de elegir qué especialidad te vas a dedicar. Eh, bueno, para mí también fue... Este, después de los cursos de especialización que llevé en el, la universidad, pues aún no me llamaban a la atención teóricamente. Mm. ¿no? Porque todo estaba en papel. Y hice pues mi, mi práctica y mi training en Volcan, en Chungar. Y en Chungar pasé por diferentes áreas. Pasé por planeamiento, topografía, eh, servicios operación y ventilación. Pero eh, me pasó una buena anécdota en ese momento porque cuando pasé a ventilación, justo era para realizar un estudio de, de ventilación con un especialista que se llamaba el ingeniero José Malki, creo, en ese momento. Y aquella vez el monitoreo de ventilación lo, lo hacíamos con tubo de humo, mm. con cronómetro. Y fue lo que me llamó la atención. ¿Por qué? Porque cuando estaba en la operación, tenía que ver cuánto mineral está extrayendo, cuánto sal, ¿no? cuántos esquivos están movilizándose. Cuando estaba en servicios, ¿no? que las tuberías. ¿no? Cuando estaba en topografía, miraron, ¿no? que si es que están ahí llevando este, los topógrafos, sus, sus equipos, ¿no? cómo están. Pero aquí recién vi ingeniería. Y fue lo que me comenzó a, a cautivar. No, vi la, la ingeniería neta. Claro que estaba en una manera convencional, pero ya yo había tomado ¿no? la, la parte teórica un poquito más avanzada. ¿no? Y dije, en algún momento se tiene que, que plantear aquí no el tema de, de temperaturas, presiones. Entonces, y eso fue algo, fue bases de datos que en eh, aquel momento el consultor no los tomó, ¿no? pero ya yo sabía que... Entonces, eh, hacia ahí fue mi primera... Mi primer contacto con la ventilación. Y creo que fue así como estos, este, eh, te podría decir, este, puntos resaltantes que cautivan, te cautivan. Claro, siempre hay un evento, ¿no? Algo que pasa donde te, te indica, ¿no? Ya, por acá quiero seguir mi, mi carrera, ¿no? Exactamente. ¿no? Y comencé a indagar un poco más. Ya solicité estar en, en, en ventilación un buen, estuve un año. Y de ahí pasé a relleno y nuevamente a operación. Y en la operación también, pues, ¿no? Como ya sabía todo el... Todavía llevaba ahí ese movimiento de la victoria y, y claro. podía ahí generarnos cier, cierto dinamismo con los operadores. Tal vez el, el, el que me gusta hablar bastante, ¿no? Cuando se hace que, que también este, los trabajadores no te, te brinden su confianza, ¿no? Claro, el, el, por ejemplo, el jefe de guardia hace bastante esto, pues, ¿no? Claro. comunicar con los, con los trabajadores, con los obreros, eh, alinearlos, ¿no? Porque hay un objetivo que se, que se plantea al inicio de guardia, ¿no? O, digamos, el planeamiento mensual, semanal. Y, no sé, pues una guardia puede ser 20, 30 personas que tú tienes que dirigirlas, ¿no? Exacto, ¿no? y cada uno es un mundo diferente. Es un ¿no? mundo diferente. Entonces, y hay sí. gente de todas las regiones, ¿no? Perú tiene muchas regiones. como la cultura... Es diferente, es la diferente. gente de costa, gente de sierra, gente de selva, ¿no? Exactamente. Yo me acuerdo que estuve también practicando en Minsur, y ahí, pues, ¿no? La gente un poquito más cerrada. De, la gente de Puno. Exacto, la gente de Puno. Pero cuando yo, en mis charlas, decía, no sé, yo sé la Victoria, ¿no? Que la Alianza, que la U. Y ya entraba ahí una conversación ahí muy amena, ¿no? En donde mm. también ellos, ¿no? Me, me, me contaban sus, sus, este tal vez su manera de pensar, no que querían cambiar, ¿no? sí. y como que sí, sí, entraba siempre bastante, bastante, fluía bastante conversación con ellos, ¿no? muchas ideas. ¿no? ¿Y cómo fue esfuerzo. ese proceso, Manuel? O sea, Estuviste en ventilación, hiciste también, digamos, eh, operaciones, relleno. ¿Cuál fue el primer cargo, ya una jefatura o un cargo relevante dentro de una operación minera? Bueno, este, después de culminar mi etapa, estuve como nueve años en Chungar. Estuve incluso viendo sostenimiento. Eh, ya tenía yo... Estuve muy, muy, muy cautivo por el tema de ventilación. Entonces, sentía que ya yo leía bastante, ¿no? pero no lo podía aplicar porque estaba en diferentes áreas. Claro. Entonces, ya yo tenía que salir de esa unidad para encontrar mi, mi objetivo, que era justamente ventilación. ventilación. Y es en eso en donde mmm, encuentro la oportunidad en eh, aquella vez Milpo. Y ¿No? le dije que, que tenía experiencia en ventilación y me acuerdo que aquella vez eh, Milpo estaba en, en crecimiento. Estaba con unas, creo, 6.000, 5.000 toneladas en Cerro Lindo. Y había un ingeniero que... que este, eh, estaba encargado de servicios, relleno y ventilación a la vez. Claro, la mina era pequeña y sí, pero tenía la producción de crecer. Entonces tú sabes que en una mina, si es que no le das eh, el mismo resalte tanto a, a operación como a servicios y a ventilación, en algún momento se te va a desbordar. Mm. Y, eso, y eso fue lo que pasó. Comenzó a descuidarse un poco el, el tema de ventilación. Pero este, mientras, que, mientras que estaba todavía ahí el, eh, a cargo de una sola jefatura, se me dijeron, no hay puesto aquí, solamente hay uno de jefe de guardia. Si quieres, espera, ¿no? aprende todo el sistema, como es aquí el, el método de explotación, y cuando se aperture, pues no, y, y vemos. Claro, y entonces como jefe de guardia. Y entonces dije, ah, bueno, vamos como jefe de guardia. Vamos, 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 porque hacia ahí está el objetivo. ¿no? Y sí, ¿no? Eh, a diferencia de, de Chungar, pues tiene otro sistema de, de explotación. Uh -huh. Aquí en, en Cerro Lindo, pues ya la, teníamos las voladuras masivas, uh -huh. ¿no? teníamos. Este, el caving. El caving, ¿no? Lo, el, el sublevel, stoping sublevel sí. sopi. ¿no? Entonces, este, ya los taladros largos, cosas que no había visto. El rayo en pasta. Entonces, comencé a. ...a buscar más información y comencé a entender... ...cómo era el dinamismo esta mina... ...y hasta que se dio la oportunidad... Eh, ...me dijeron, ya Manuel, llegó tu oportunidad... ...se abre el, el, el sí. puesto de ventilación... ...se abre el puesto de ventilación... Mm -hmm. ...entonces cargo... ...y esperemos que no sea de debut y despedida... ...porque, porque estaba... ...ya había que la mina, ya estaba casi en 10.000 toneladas... No ...y ya la ventilación estaba más crítica... ...entonces necesitábamos... ...necesitaba ya realizar pues no todo un... ...un trabajo para poder este eh, primero este amortiguar la, el requerimiento en su momento y proyectarte hacia las 20.000, ¿no? que era la, el, la, 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 la idea ¿no? de todos. Entonces era muy retador. Entonces dije, vamos, ¿no? Eso es lo que me gusta, vamos por ahí, ¿no? Y, y comenzamos pues, ¿no? a, a, a trabajar, ¿no? A entrarme netamente en el tema de, de ventilación. Digamos. No, así, ahí fue, creo que, la, la oportunidad que, que esperaba ¿no? para mostrarme. Sí. Y, eso, y eso pasa mucho, Manuel, como un invitado también nos comentaba. Eh, por ejemplo, tú te quieres especializar no sé, en planeamiento, como es en geomecánica, en ventilación, vas y no hay vacante. Y no hay vacante. No, no hay vacante. Eh, o a veces algunas personas o algunos profesionales dicen, tienes que crear tu vacante, pues, ¿no? o sea, una especialidad. Que digamos no está, como tú dices, cuando tú llegaste a la mina no había una jefatura de ventilación. No había, no o sea, exacto. Entonces, eh, esperar ese momento, eh, no necesariamente las cosas se te dan como tú piensas, ¿no? Y toma todavía un tiempo para, para poder alcanzar ese, ese objetivo. ¿no? Claro, hacia ahí yo creo que, que me comencé a, a generar, pues, ¿no? Eh, tal vez una, uno de los valores que que he de manejar siempre que es el tema de la tolerancia, ¿no? Uh -huh. Tranquilo, va a llegar el momento, ¿no? Todavía. ¿no? Porque tranquilamente podía decir, no, bueno, ya acá no hay, voy a sí, buscar voy. otro lado. Uh -huh. ¿No? Pero dije no, no, aquí va a haber oportunidad porque ya estaba, ¿no? Ya se veía que en un momento se iba sí, abrir. A, a abrir. Claro. Entonces, eh, eh, bueno, no tuve que, que esperar el momento hasta que se. Hasta se que pudo. se dio. Me comentaste también, Manuel, antes de comenzar a grabar, que también tuviste experiencia afuera, en el extranjero. Claro, claro. ¿Cómo fue, ese, cómo fue esa etapa, Manuel? Eh, bueno, después de, de agarrar justamente el cargo de ventilación, ¿no? estuve aproximadamente casi dos años en el cargo. Uh -huh. Y estábamos bien porque ya es, habíamos eh, manejado ciertas eh, solicitudes de, de sindicato que siempre el sindicato es fuerte ¿no? nosotros uh -huh. como ventilación tenemos uh -huh. a la espalda ahí siempre este al sindicato y tenemos que comenzar a trabajar ¿no? obviamente el, el reto nuestro no es justamente complacerlos ellos sino el reto es establecer no cumplir las normativas y obviamente tener un buen diseño de tu sistema de ventilación para cuidar a la gente y, y mejorar los procesos. Uh -huh pero eh, después de dos dos años recibo una propuesta de, de justamente de Zambia para poder este, hacerme cargo de, de todo un, un, un satélite ¿no? de, era una, una unidad completa que se, que quedaba este ubicado en Zambia Chingola África en África y este, fue una experiencia, entonces, ahí yo ya tenía mi familia, ¿no? Yo tengo dos hijas, ¿no? que, que la amo mucho, también mi esposa. Eh, aquella vez tenía una sola hija, Celeste, que tenía nueve años y estaba estudiando acá. Entonces, eh, ya tu viajar al extranjero con familia... Es más complicado. Es, un, es, un, es complicado y también yo creo que... Ya, hay me, ya tú deberías de generar tal vez algunas, algunos resaltes con la persona que te quiere contratar, ¿no? mm. Y una de ellas fue, este bueno, yo me voy, sí. ¿no? Yo quiero irme también, pero me voy con mi familia. ¿no? Si me das tú la oportunidad de que, de que me lleves con la familia, vamos y... Pusiste esa condición. Nos sumergimos. Y esa fue una de las principales condiciones que, que lancé. Me dijo, mira, Manuela, ya este, vas a tener todo, sí, pero... Ya, eh, tienes que esperarte más o menos unos tres meses, cuatro meses. Tienes que viajar solo para que tú mm -hmm. armes bien el lugar y para llegada de tu familia. Y ya, pues acepté, ¿no? Fue una decisión que lo conversé con mi, aquel momento con mi hija, y con mi esposa, y dije, nos vamos y nos con ¿Nos vamos todo. a Zambia? Sí, ya. Entonces yo voy primero y ya los espero. Y así fue, ¿no? Y así fue como, como iniciamos esta aventura allá en Zambia viendo tal vez este una nueva cultura una nueva otra manera de pensar ¿no? otro idioma también otro idioma también ¿no? hasta, hasta uh -huh. ahí sí el inglés sabía lo, sí, lo manejaba pensé que sabía mucho pero cuando llegué ya me saqué sí. con una pared donde ya pues las jergas del país no hacen que tú también comiences a sí, 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 sí. a investigar un poco más a estudiar un poco más ¿no? y, y algo también es algo que le pasa a muchas personas con el inglés es, si es que no lo practicas, te olvidas, ¿no? Hay mucha olvida. gente que ha, ha estudiado su, su inglés, pero acá en Perú, en las operaciones mineras, es raro, ¿no? Es raro. Eh, Sales y ya, pues, ¿no? Y si, sientes un poco la, la pegada, ¿no? Sí. Eh, y pienso lo mismo cuando estudias aquí, pero ya cuando sales al extranjero y vives una cierta época, entonces te adecuas a ese mm. idioma, cualquier idioma que fuese. Pero ya cuando también nuevamente descontinúas, ¿no? por ejemplo, yo regresé al Perú y, y bueno, si no es cierto, hablamos el español continuo, pero ya cuando nuevamente por ahí alguien te habla en inglés, entonces algo se conecta, que nuevamente ya este, inicias nuevamente, ¿no? pero yo por lo menos este, eso he percibido, he percibido de que ya después ya de estos, de estos dos años que conviví. No, ya, este, ¿Dos años estuviste en Zambia? Sí, estuve dos años. Mi hija estudió allá en, eh, en Zambia también. Y también fue, fue un cambio para ella, ¿no? En realidad para toda la familia. Claro, claro. Para mi esposa, que también este, ya... Estaba acostumbrada, estaba a ir al mercado, ¿no? ¿no? Y, y ver este, ciertos... Este, la manera de cómo comunicarte, pues, ¿no? ¿Y, y qué tal la experiencia en Zambia? ¿Qué, ¿Qué es lo que viste con...? O sea, tú ya conocías la minería acá en Perú. Eh, ¿Qué es lo que...? Se llamó la atención? Bueno, eh, en Zambia eh, me llamó mucho la atención que ellos, ellos tenían este, dentro ¿no? esta cultura eh, inglesa en llevar el, la minería. ¿No? Estamos, sabemos pues que ellos han sido pues colonizados ¿no? uh -huh. y todas las minas que, que he podido visitar ¿no? tienen justamente ese detalle, ¿no? Son de grandes dimensiones fortificaciones este, buenas por ejemplo estamos hablando de de este, vagones ¿no? de, de, de motos pero con capacidad después hasta de 30 toneladas 40 toneladas por carro no entonces aquí estamos con un volquete llevando pues 40 50 ¿no? ya están llevando ¿no? pero aquella vez estamos hablando de muchos años atrás entonces las proyecciones que tenían ellos de extracción eran fuertes, ¿no? basado en ese. Y una vez pues que ya se retiran los ingleses, pues ¿no? ya lo, eh, los ingenieros ya eh, propios del, del país, ¿no? o, o podemos hablar de los, o Sudáfrica, o Zambia, o el Congo, ¿no? ya nuevamente se alinea, no, a este mismo sistema. ¿no? Claro que tal vez con otra administración, pero, claro. pero ya la infraestructura, ¿no? Mm. Ya, ya queda, ¿no? Este, de, de aquella... Esto hablando de infraestructura, ¿no? pero este, sabemos muy bien, pues, de que yo, yo pienso que en los países que he podido estar, eh, siempre está el objetivo importante del de que la minería mueve la economía del país, ¿no? Mm. No solamente aquí, ¿no? También lo es en Zambia, tal vez en Sudáfrica, también en Brasil en más o menos. ¿no? Tenemos infraestructura dentro de, de, los, de los países, ¿okay? Entonces, eh, creo que esa similitud en todos los países va, vamos a encontrar. Pero sí la cultura es, es otra, definitivamente. ¿no? El idioma, la cultura, el tema de seguridad. ¿no? La, la gente en Sudáfrica eh, ve que está mal y ya no entra, ¿no? no entra mm, y... Tienen esa cultura. Y, y, y esperan. Mm. Acá nosotros decimos, no, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos para, a ver eh, cómo podemos dado, darle solución dado, a esto. ¿no? Sí, sí, sí. Este, eh, hace, hace como algunos meses conversaba con un colega que también está en, actualmente está en Zambia. Espero tenerlo acá en el podcast un poco eh, también para que nos actualice el, el, el panorama en, en África, porque él va de varias unidades. Y hablábamos con varios temas, ¿no? Y, y un, tema, un tema que saltó ahí en la conversación era, por ejemplo, los sueldos. Porque mucha gente, así como tú, o sea, de Perú, irse a Zambia, cambiar todo tu entorno, llevar a la familia. Eh, o sea, el sueldo juega un rol importante, creo yo, para tomar esa decisión. ¿no? Eh, claro que sí. Eh, yo creo que estando en el extranjero, ¿no? la mayoría que viaja al extranjero, pues eh, puede dar fe a que ¿no? los, los, los sueldos son obviamente mucho mayores que aquí, no debido a que estás dejando tu, tu país. Claro, claro. Estás tratando de, de, de vivir nuevas experiencias en un país que no, no tiene la misma cultura del, del que tú iniciaste. Este, muchos como yo, con toda la familia, muchos. Entonces, la idea no es, obviamente, enviar a la familia para que pueda este, pasar ¿no? ciertas claro, mal momentos. sino la idea es. Tener una buena calidad de vida. ¿no? Una buena Creo calidad, que calidad eso de vida. Eso ¿no? lo buscamos. ¿no? Y sí, ¿no? Eh, y yo podría este, estimar ahora aquellos años aquel año el de 2012 que yo estuve uh -huh. los sueldos promediaban más o menos entre unos seis mil hasta unos 10.000 mil dólares ¿no? mensuales, mensuales. ¿No? y el costo de vida y bueno el costo de vida bueno pongamos que que puede ser este casi el mismo costo de vida que en el Perú uh -huh. ya, un poquito menos tal vez Okay. Eso te da un buen margen para claro, que tú puedas claro. estar este, ahorrando ¿no? o, o puedas eh, generar pues, ¿no? tus objetivos ¿no? ya plasmados. ¿no? Entonces, muy aparte de que sales, ganas experiencia, ¿no? conoces nuevas culturas, te llevas mucha información, eh, también, pues, eh, económicamente puedes estar bien. Entonces, uh -huh. la idea, en realidad, es, este, es buscar también esas oportunidades. ¿no? Que hay muchos que van y viajan y se quedan, ¿no? Eh, tam también es esta, otra opción, ¿no? Sí, 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 claro. Va a depender, ¿no? De, de y, y como tú bien dices, Manuel, esa experiencia en el extranjero te suma bastante, pues, ¿no? Sí. Como, como profesional, ver otras realidades que quizás puedes aplicar acá, ¿no? Entonces, creo que de alguna forma te abre la mente y, y te ayuda también tu desarrollo, ¿no? Claro. Ahí, este. Si podemos hablar, por ejemplo, de la experiencia en, en África, pues. Eh, el tema de costos por ejemplo ahí eh, tenemos pues eh, que, que Sudáfrica está muy cerca a, a Suecia no en donde ahí sacan todos los accesorios ¿no? de perforaciones ¿no? entonces ahí el, el flete más barato mm. a comparación a Perú no si queremos traer esos importarlos entonces es este mucho más caro eh, el mucho flete. más caro ¿no? mm. entonces hacia ahí viene tal vez no la reducción también de costos ¿no? hacia ellos ¿no? sí, a comparación y, de nosotros ¿no? Sí, este, este colega que te, que te comento eh, me, me decía esto, ¿no? O sea, eh, por un tema salarial es es más es mucho más atractivo que países como Estados Unidos, como Canadá, como Australia. Sí. Eh, claro que el, el estilo de vida también es, es diferente. Ya, digamos, eh, ¿qué es lo que valoras más tú? Pues, ¿no? Entonces ahí también entra una decisión porque mucha gente... Eh, no sabes ¿no? dónde puedo ir a estudiar, a trabajar, ¿no? sí. hay, muchos, hay muchos factores que cada uno digamos, pondera diferente. ¿no? Claro, cada uno, como, como te comenté, tiene sus objetivos mm. ¿no? personales y profesionales ¿no? y familiares, obviamente. Y, pero este, ahí tú vas analizando, eh, si estás, eh, en este caso, si estamos en Sudáfrica, no estás en Zambia. Eh, pues estudiar por ahí un posgrado, ¿no? Con el idioma, si es que lo manejas muy bien, ¿no? Mm. Pero si es que no lo, no lo manejaras bien, pues ya entra también un tema de reto, ¿no? Para que puedas aprender. Pero estudiar fuera también es un plus, ¿no? Que, claro, que claro. tranquilamente puede... Eh, para la gente que quiere saber eh, cómo puede postular, eh, normalmente este, este tipo de puestos no salen, ¿no? En, en publicaciones como lo hacen otras empresas, ¿no? Es más contactos, creo yo. Esa es mi percepción, Manuel. No sé lo que tú piensas. No, sí, sí, bueno. Eh, bueno, hay, ahorita hay, por las redes, hay diversas maneras después de, de poder postular. Por ejemplo, si te vas a Australia, te vas a Estados Unidos, ¿no? a Canadá. A, hay oportunidades, hay, hay links donde puedes entrar. Pero también eh, está lo otro, ¿no? que, que obviamente, basado en tu... En tu know-how, basado en, en, claro. en, cómo, en cómo te, te perciben, ¿no? te dan la oportunidad y te dicen: ¿Sabes qué? Bueno, hay un, hay un puesto allá, ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que es para ti. Entonces, ya hay, igual pasas filtros, porque no es que. Pues en mi caso, por ejemplo, no es que me dijeron, Manuel vas mañana ya, ok, ¿no? También igual pasé un filtro, pasé unos exámenes, que, entrevistas que tuve uh -huh. que dar, pero ya como que ya te van estudiando. Al parecer este, uno está dentro de, de su trabajo, pero hay mucha gente que te observa. Y yo me acuerdo que este, en, en la empresa donde yo trabajaba, nos decían, ustedes trabajen, fuércense, que de arriba lo están mirando, ¿no? Para los puestos. Y... Pero ya, ya no es que la empresa te mira, sino que ahora el mundo te mira. El mundo te mira y puedes tener, puedes ser un amigo, puedes ser alguien que te conoce. Pero te están mirando y de ahí te van a llamar, ¿no? te llaman. Para eso sí, es. Sí, de definitivamente. Y mucha gente, a veces, Manuel, yo veo que no, no visibiliza su trabajo. Y eso creo que es un error. Eh, a veces, como cuando estamos en la operación, trabajando en, en diferentes especialidades, nos encerramos, ¿no? Como que, bueno, yo tengo mi trabajo, me va bien, ¿No? solamente eh, estoy en eso y no visibiliza su trabajo. Y claro, o sea. A veces el trabajo que tenemos también no es para siempre, Manuel. ¿no? Exacto. O sea, muchas cosas. Y recién cuando estamos en nada, como se dice, recién queremos actualizar nuestra página de LinkedIn, <laughs> queremos hablar sí. a los amigos, a los contactos. Y creo que eso es un error que mucha gente comete. ¿no? Y, y quizás ahí el, el, el consejo es mantener siempre contacto con, con ex colegas, ¿no? en, digamos, con otras empresas donde has trabajado, actualizar tu LinkedIn visibilizar un poco el trabajo que estás realizando. Eh, esas cosas creo que ayudan. Sí, yo pienso que eh, en toda actividad debemos demostrarnos, uh -huh. ¿no? Debemos demostrarnos desde el punto donde estoy. Si soy jefe de guardia uh -huh. y tengo que exponer un trabajo, yo, yo quisiera yo exponerlo, ¿no? uh -huh. Si dicen, no, muy bien, pero siempre yo, siempre yo. Estás como jefe, tienes que dar la cara, ¿no? A los trabajadores, quizás porque de afuera se están mirando. Tal vez el trabajador tiene un contacto con un gerente, uno no sabe. El trabajador puede tener un contacto con un gerente y decir: No, este ingeniero mueve masa, gente. ¿No? Porque si nos quedamos, no, yo hago mi trabajo. Y sí, ha visto también. Sí, he claro. Tiene la oportunidad de trabajar con muchos ingenieros que se cierran: Este es mi único trabajo. Bueno, ya termina, me voy a dormir, regreso. Así es. Trabajo y me voy. Entonces como que te cierras y también eso, eso es observado, ¿no? como estás en tu caparazón. ¿no? Entonces, no queremos gente que se exponga. Entonces yo creo que la, la minería ahorita justamente está basada en eso, que no solamente es, ya no es, la ingeniería ya no es matemática pura, ya. Mm. la ingeniería ahora es gestión, ¿no? gestión de, de personal, gestión de procesos, ¿no? gestión de innovación. Tenemos que estar en claro. todas. ¿no? Eh, me acuerdo de estos, estos repartos de seguridad eh, cuando estábamos en, en Mina, Manuel, y salía la gente a exponer un tema de seguridad, la forma como abordaba el tema, cómo hacía participar a las personas, sí. y como tú dices, esas cosas se ven, ¿no? O sea, claro. alguien te está viendo cómo tú expones, cómo diriges un reparto de guardia, y, y hay mucha gente como que dice, oye, este, ¿puedes hacer reparto de guardia? No, mejor que lo haga otra persona, ¿no? Exacto. Como que se cohiben. Dicen, oye, es una oportunidad que te están dando para que te muestres, o sea, cómo manejas ¿no? una reunión, no sé, de Exacto. 20, 30 personas y tú la estás desaprovechando. Exacto, y, y imagínate, pues, que ahí te equivoques. Muy bien, uh -huh. va a haber otra oportunidad el día siguiente y vas aprendiendo, y vas aprendiendo, y ya cuando te toques poner ya con, con una línea un poco más superior, ya sabes cómo manejarla. El tema, son cosas que, que están dentro de la actividad, pero no lo vemos, ¿no? Sí. No lo vemos, ¿no? Tal vez, yo creo que muchas veces yo hablo a los, a los ingenieros que están a mi cargo y les comento de que muchos ingenieros están rotando en diferentes lados, no porque no saben, ¿no? pueden ser excelentes matemáticos, pueden conocer muy bien su trabajo. Mm. El tema es que la actitud misma de, de, de la persona hace pues que no te muestres, hace que te cohibas, ¿no? y es solamente esa actitud nada más. No es un tema de conocimiento, porque todos son inteligentes. Acá ¿no? el tema es que tienes que darle un poco de, de sabor a cada, a cada actividad que tú hagas, ¿no? Y ahí conquistar gente para que entre sí. a la conversación. Definitivamente. Manuel, eh, una vez que retornaste de, de Zambia, ¿cómo, ¿cómo seguiste en tu en tu carrera? Bueno, eh, en Zambia, eh, en los dos años que estuve, pues estuve acá, fue, fui Operation Manager, no estaba llevando prácticamente toda la mina todas las actividades y cuando retorno al Perú eh, eh, simplemente llamé a, ¿A, a los un, contactos a, a un contacto le dije bueno estoy regresando ya justo necesitamos uno para aquí me dijeron ¿no? ahorita justo hasta que te espere, aquí está el, la camiseta hasta que te espero. te pones la camiseta y entras a la cancha y ya pues no 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 pasó mucho porque llegué creo que en Pasé el año nuevo allá, la Navidad, ya estuve casi quincena en enero y ya en febrero estuve trabajando nuevamente, pero ya netamente al área de ventilación, ¿no? sumergido nuevamente y, y ver qué cambios más había. ¿no? Y ya había este desafío ¿no? de llegar hacia las, las 20.000 a a toneladas. 20 toneladas, pero con un sistema robusto ¿no? de, de, de ventilación. Entonces, ya hacia ahí fue mi, mi primer desafío. ¿no? para poder comenzar a generar justamente estos, estos diseños. ¿no? ¿Y cuándo fue ese, ese, ese momento, Manuel, donde asumes un puesto corporativo? Ya comenzaste a visitar varias unidades de esta empresa, no, no solamente acá en Perú, también fuera. Claro, eh, después de, de haber llegado a las 20.000, eh, yo pienso que el tema de ventilación ¿no? es, es un... Se podría decir, es una actividad no muy explorada en, en América. Mm. Yo he tratado de, de leer bastante y sí hay mucha información, incluso de Sudáfrica, mucha información de, de Australia, ¿no? de Canadá, pero en América somos muy pocos. Y muy pocos pues este ingenieros de minas pues se dedican a la ventilación, ¿no? mm. porque hay mucho detalle. Y estar ahí, que nuevamente, que, que el integral, ¿no? que, que los cálculos... No, esto no es para mí, no, esto no es para mí. Yo soy más de activo, más de activo. Y pues basado en eso eh, comencé a desarrollar los, los, el nuevo sistema en Cerro Lindo. ¿no? Después de armar todo el, el sistema de ventilación, dio resultado. ¿no? Llegamos a las 20.000, ya no teníamos problemas porque... Si no me acuerdo, en el 2008 tuvimos un problema, un, un accidente, un mortal por gaseamiento. Uh -huh. En 2009, 2009. Y de ahí, pues, no, entraba ya el tema de la, del desafío, pues, ¿no? Aquella vieja de la jefe de guardia. Entonces el desafío de que nunca más tiene que haber eso, ¿no? Y para eso deberíamos de manejar nosotros un, un, un buen sistema de ventilación. Uh -huh. Y bueno, ¿no? ya, imagínate estar. Eh, eh, disparando pues casi 2.000 toneladas de explosivo claro. ¿no? y que te inundas toda la mina de gas y que tengas que desaparecer en lo menos de una hora para que la gente nuevamente ingrese, fue un desafío muy bueno. Que tal vez, como nuevamente te repito, si no te expones, no te miran. ¿no? Uh -huh. Y eso fue uno de los de, de los trajos que, que me sirvió para poder eh, ser llamado ¿no? a la, a la, al corporativo de ventilación. ¿no? Esa. Eh, vieron que, que los sistemas que había aplicado habían dado resultados. Y Dijeron: Bueno, acá hay ahora estas unidades que quisiera que las muevas. ¿no? Y para mí fue este, un logro: ¿no? un logro el, el poder haber este, llamado la atención ¿no? de los corporativos que se encuentran arriba. Y nuevamente va mi teoría en que nos está mirando, ¿no? mm. siempre nos está mirando. Entonces, mientras, tra mientras que trabajemos y, y demos resultados, pues arriba a un momento nos van a llamar. ¿no? Y, y hay que ser pacientes también, pues, ¿no? Hay que ser pacientes, ¿no? Hay que, hay que, yo, yo sé muy bien de que hace mucho un, en la impaciencia me gana, ¿no? Pero ¿cuándo? ¿Pero cuándo? pero cuándo ¿no? A llegar... Entonces, queremos, queremos, digamos, los resultados rápidos, pues, ¿no? Sí. La, la cultura de la pero, inmediatez, sí. Ajá, a, a todos nos gustaría, pues, ¿no? Mm. Que ya yo esté un año ya en ventilación ya yo quiero estar viendo otras milas, ¿no? Y claro que. Es válido también, no es que esté mal. Pero este, me tocó vivir eso. No, no esperé y bueno, me llamaron para el cooperativo, para ver eh, las unidades de Brasil, para ver el porvenir, en donde ahí también comencé a interactuar con, con gente ya, con culturas diferentes, pero pues, basados Mira, en el, en la, el tema de ventilación. La cultura brasileña, que sí, sí, digamos, en, acá en, en Nexa habían eh, ¿no? ingenieros este, brasileños sí. y un poco también yo pude conocer algo ¿no? de la cultura, su forma de pensar, su forma de trabajar. Eh, Pero, ¿cómo te fue cuando te fuiste a, a, a Brasil, Manuel? Bueno, eh, primero eh, comienza el comparativo con que las reuniones estaban en portugués. Mm. Entonces, ya dije, bueno, ya dejamos un costado en inglés, ahora vamos por el portugués. No hay que falar, hay que hablar portugués ahora. Y también me escribí unos cursos de, de, de portugués para poder entender, porque, si es cierto, eh, son idiomas casi parecidos, pero ya la, las palabras técnicas no son las mismas. Uh -huh. Entonces ya eh, tenía que comenzar ya a practicar, dar mis reportes en, en portugués. Y cuando hice los primeros viajes también, ¿no? eh, sé que de aquí viajar a Sao Paulo, Sao Paulo irse hasta, hasta la mina y solo pues tenía que comenzar a, a manejarme también con como que me, me, me colgué del inglés bastante uh -huh. hasta poder ya adentrarme un poquito más en el portugués y, y la cultura pues allá en, en, en Brasil pues no allí nos, nos llevan uh -huh. eh, adelantados en tema de gestión sí. ¿No? La gestión ellos lo han manejado de una manera formidable. En la parte operativa, tal vez nosotros ¿no? damos la delantera. Sí, estamos ahí. Pero en la parte de gestión, pues yo siento que he aprendido más. Mm. He aprendido más a gestionar ¿no? los KPIs, en este caso de ventilación, KPIs de ventilación, ¿no? cosa que aquí yo, yo tomaba como números ¿no? y registros. Allá ya era manejado por dashboard. ¿no? Mm. Entonces, ya, ya tú. Eh, con los colores sabías más o menos qué labor estaba mal, qué labor estaba bien y te adentrabas, ¿no? A darle soluciones. Ya. Entonces, sí, es, este tipo de, de manejo de base de datos es muy, muy interesante, ¿no? Claro, eso, eso sí, ¿no? Yo también he visto... Cuando subimos ahí, pues, ¿no? desarrollando en, en cómo piensan, eh, esos comentarios, oye, pero no lo tienen en una base de datos, no tienen esto, digamos, este, gestionado, ¿no? Claro. La base... Comparé una comparación entre la parte por ejemplo de operación, ¿no? Eh, tonelajes, ¿no? metros perforados, ¿no? cuánto de relleno estás metiendo en la mina, ¿No? okay. estos son KPIs que todas las minas los manejan. Pero si hablamos de KPI de ventilación, ¿no? eh, solamente nos basamos a la, a la normativa ¿no? de que esto supremo, ¿no? Temperatura, que no tiene que pasar los 29, las velocidades, ¿no? si es de anfo o, es, o, o está utilizando emulsión, 20, 25. Pero este ya tener una base de datos es muy complejo en servicios y ventilación, muy complejo. ¿Cuáles son los KPI para que puedas instalar tuberías, para que veas qué labores están con problemas? Entonces, eso es algo que esta base de datos, que es muy compleja, ahora se maneja. ¿no? Ahora se maneja y, y con basado en esta base de datos, pues tú ya haces una toma de decisiones en el campo. ¿no? Hazme el compuerta aquí. ¿no? O, o genérame aquí este regulador, colócame este ventilador aquí, ¿no? como extractor, ya no como inyector. Esas toma de decisiones mm, que ayuda. son importantísimas te ayudan a que eh, el, la productividad ¿no? continúe y cuides a la gente ¿no? cumpliendo las normas. Comentabas justo el tema de las normas, y esto creo que tampoco mucha gente lo sabe: eh, las fiscalizaciones que tiene una mina. Son todos los años, ¿no? Por parte de Ocinarbín. ¿no? Y hay una fisc fiscalización exclusivamente para, para el área de ventilación. Claro. Eh, a ver, yo creo que ahí, eh, con la experiencia que, que he podido recabar en los demás países, yo creo que cada país tiene su normativa, ¿ok? Unas más, más este, estrictas. estrictas que otras. ¿no? Sin embargo, yo pienso que en el Perú. Este, estamos un poquito más este, exigentes, son más exigentes, mm -hmm. eh, porque mientras que estuve, por ejemplo, en Zambia, no, 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 no teníamos este, fiscalizaciones de ventilación, ¿no? eh, en Brasil había solamente una, pero ya ellos eh, incluso tienen otra manera de hallar el requerimiento de aire a comparación de nosotros, ¿no? la normativa es diferente mientras que nosotros tenemos ya fiscalizaciones dos veces al año ahora. Ahora son dos veces al año. O sea, ahora son dos veces al año. Uh -huh. Y tiene que estar, pues, este uno, eh, si bien es cierto, nosotros hacemos el diseño de ventilación, ¿no? luego hacemos los monitoreos de ventilación, luego hacemos también el tema de la optimización del sistema de ventilación. Todo ese, ese conjunto de trabajo tiene que estar alineado a la normativa del de, de Perú. Y una vez que ya esté eh, alineado a la normativa del Perú, pues de ahí recién podemos comenzar ya a hacer estos cálculos tal vez de, de ahorro energético, uh -huh. ¿no? podemos hacer tal vez alguno, algún tema tal vez de optimizaciones ¿no? dentro de, de la estructura. Pero eh, ahora nos ayuda mucho, mucho este tema de podemos hablar de los software, ¿no? Que sí, sí, que ya Benzing, ya, ¿no? ya ya nos hemos metido no de lleno, creo que en todas las minas ya, ¿no? Eh, el, el tema de, de la de, de los trabajos con los software, ¿no? Daniel Daniel nos comentaba justo que cuando él comenzaba Bensi recién estaba como entrando al mercado, ¿no? Sí. no o sea, eran pocas o no habían minas que manejaban este software o que utilizaban este software, pero ahora eh, es más, yo cuando estaba en, en, bueno, en varias minas, casi todas utilizan este, este sistema. ¿eh? Claro, mira, si hablamos de un tema de la evolución, de cómo eh, se ha ido gestionando el, eh, la ventilación, pues nos podemos remontar a aquellos años ¿no? en que vinieron acá los españoles y comenzamos a trabajar solamente con chimeneas ¿no? y era ventilación natural. Mm. Era ventilación, si no llegaba el aire, bueno. Ya tal vez vamos a ver una manera de cómo generar algo ¿no? para que pueda llegar. No, este era el método tradicional, un método este, muy convencional, ¿no? Para el tema de ventilación, que no, 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 no tenía mucha importancia. De ahí llega el tema de los ventiladores. ¿no? Okay, ya comenzaron a colocar ventiladores, ah no, entonces la mina se vuelve un poquito más ya eficiente, se podría decir, para la parte de productividad. ...para el tema de extracción, de poder llegar a, a labores... ...podemos distribuir, establecer eh, el aire, ¿no? A, a con los ventiladores hacia los puntos que se requiera. Pero este, eh, cuando ya llega con fuerza el tema del software... ...ya la, la redistribución de aire comienza a ser más óptima y más eficiente. ¿ya? Ahí ya tú puedes comenzar ya a manejar incluso la eficiencia del ventilador... ¿no? Comienzas a, a, a tomar decisiones porque este vas a aperturar nuevas labores de exploración. Ya tú sabes, ya, ya te vas este, uh -huh. previendo porque el software te va a dar justamente estos resultados. ¿no? Te dice qué va a pasar de aquí a unos 10, 20 años y tú modelas. ¿no? Y bueno, ahora ya, pues, no que estamos ya con la tecnología a punta, ya, ya tenemos hasta la realidad virtual. ¿no? Uh -huh. Que tranquilamente tú puedes ya este, capacitar a la gente eh, virtualmente, ¿no? Como si estuviera ya en la mina. En la mina uh -huh. ¿no? ¿Qué, pa ¿Qué va a pasar si es que dispares este frente ya ya estás ahí prácticamente procesando estas informaciones? ¿no? Entonces, la, ha, ido, ha evolucionado mucho. Lo que sí es eh, eh, se ha ido, a medida que pasan pasado los años, se ha ido dando más énfasis a la ventilación. Yo, yo veo eso no claro no con la misma energía que, que que se ha dado por ejemplo perforación y voladura o relleno pero ya se le está dando un resalte Más diferente sí, uh -huh. no y eso también es porque estamos soportados por el, por el decreto supremo no por el estado claro claro hay, hay una ley el, el 024 no claro, con la su, sea, con su modificatoria, modificatoria. 023 ¿no? exacto ¿No? ahí hay muchos reglamentos que sí o sí toda operación minera tiene que cumplir, ¿no? O sea, ahí no hay, eh, no hay, no, hay, no hay, que refutar, ¿no? Claro. Eh, Manuel, con respecto, bueno, me hablabas el tema de ventilación, no de esta, de la ventilación, por ejemplo, en Brasil, los sistemas y todo eso. Eh, no sé si tienes un, un caso práctico, ¿no? Una anécdota, algo que te ha pasado, un problema que se te presentó en el tema de ventilación y cómo lo, cómo lo resolviste. Claro, claro. Hay un montón de, de experiencias en lo que es ventilación. Una de ellas es eh, un, incendio, un incendio. Un incendio de minas que hubo en... en Le llaman incendio porque nosotros tenemos este, un cuerpo mineralizado ¿no? que está conformado con pirita y que nos, normalmente nuestros tajos están rellenados ¿no? Con, ¿no? con el best fuel, ¿no? que es el relleno cementado y normalmente el relleno pues debe ser al 100%, ¿no? completo. Uh -huh. Pero en algunos casos pues se deja una abertura casi de, de medio metro. Pero qué pasa? Que esa capa de relleno está con cemento. Y este cemento pues produce un un, este, un proceso exotérmico en donde expulsa el calor. Uh -huh. Y este calor, ¿no? activa esta pirita que está por encima. Claro. Y, y se genera una efervescencia de este de este mineral y que genera justamente ese este gas no que eh, en una ocasión nos paralizó prácticamente casi toda la mina y en ese momento no sabíamos qué había ocurrido mm. Está, hay un incendio sí pero hay gas de dónde de dónde es el gas no era ya era prácticamente 10 de la mañana no, no había ni voladura entonces que vengan ingeniero de ventilación a eh, resolver. Y, y bajé, obviamente, ¿no? Bajé. Y, y el foco de problema no podía ingresar porque era mucha la emanación de gas en ese momento. Era mucha. Entonces, y lo que en ese momento pues este, atiné es a, a ir este, avanzando con un ventilador hasta llegar al foco de, del incendio. Y, y vi que solamente era el tema de efervescencia, entonces inmediatamente salí y como yo ya había leído, porque ya para eso ya había leído ya bastantes tesis, y una de esas había un incendio de mina que, estaba, que ocurrió en Sorre Pasco que era justamente por la activación de, este, de esta pirita. Claro, el tipo de mineral, el tipo de relleno, ¿no? ese espacio que comentas, todo digamos estos... Claro, estos factores coincidieron. Coincidieron con, con el estudio que habías leído. O sea, mm. que despoblé inmediatamente el libro, comencé a leer. Y dijo: Igual que el triángulo para que se haga la combustión, pues, ¿no? Tienes mm. que eliminar uno de estos o sea, agentes. Claro. Entonces, uno de los agentes era el oxígeno. Y, y hablé y bajé y dije: Ya, tenemos que tapar. Tapamos mm. este. Eliminamos el oxígeno y nos olvidamos. Y y bueno era era la única el único norte en el que yo tenía y todos atrás toda la operación me dijo ya vamos por ello vamos ¿no? y claro supongo que toda la operación se había parado estaba parada la operación no y esa era la solución y, y comenzamos pues no a construir justamente estos muros no se, me acuerdo que que mi gente de ventilación se Una, puso justamente máscaras estas de... máscaras y estos equipos no y se metieron ahí cerramos e inmediatamente paralizó no claro se comenzó a acumular porque se comenzó a calentar esa parte, porque la efervescencia seguía adentro. Entonces como hicimos unos taladros esos puntos y lo rellenamos, ¿no? Y este espacio vacío claro, ya lo, lo va. completamos, ¿no? Y se terminó. Y fue una buena experiencia para mí, fue otra victoria, porque yo, yo lo tomo así, cada, cada resolución de problemas, así como una victoria, porque cuando pasan estos problemas, ¿no? Entra mucho aquí, ¿no? la parte técnica, mucha parte técnica, hay que, hay que mirar, la parte de, de, teórica. Teórica también uh -huh. que hay que, que saber y manejar a la gente, ¿no? Tranquilo, vamos a hacer, pero Manuel, estamos perdiendo tonelaje, ¿no? Lo vamos a hacer. Uh -huh. Tiempo, plazo, ¿no? Y cuando tú estás en la operación, dices, ya, ¿cuándo quiero estar? Listo, sí, ¿no? sí, 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 claro. Entonces, ya, dame, dame dos días, lo voy a hacer. Y se hace en un día y bueno, ¿no? Y, y ya y ahí como que también este te vas ganando justamente eso que te decía yo no el, el tema de, de mostrarte ¿no? y, y ahí va, vino llegaron pues la, la gerencia de Lima y me pidieron explicaciones de qué pasó no y le expliqué ¿no? uh -huh. que, qué es lo que había ocurrido y que habíamos mapeado ya zonas similares no claro. o sea, creo que fue una muy buena experiencia para, para mostrar lo que yo creo que en un momento sale no lo que has leído sale sí. sale lo que lo que ya sabes no tal vez llega el momento llega la oportunidad de mostrarte no y esto fue un buen momento no para mí fue fue muy bueno porque no arriesgamos a la gente realizamos la labor y ya de ahí ya tuvimos la receta completa no de, de cómo cómo eliminar estos problemas ante si es que nuevamente sucede esto no claro no pero ya había un antecedente pues no de, claro. que, de cosas que puede pasar y y algo que tú mencionas Manuel no eh, la, el constante aprendizaje, no siempre estar leyendo, actualizándose de casos, no, como tú mencionas, la verdad no, no había escuchado ese tipo de casos en otros lados, en otras minas, acá en Perú, fuera, no. Sí, eh, eh, cada mina, eh, como me hablaba aquella vez un, un ingeniero decía, cada mina es una persona completa también que no tienes que conocer, no y tiene su problemática y tiene su desafío. ¿no? ¿Y, y qué más? Pues, ¿no? Que ahora que nosotros podemos, tenemos mucho las tesis, ¿no? Que, que las podemos leer, mm. que prácticamente es la radiografía de, de, sí. de diferentes minas, ¿no? Dependiendo al, a la actividad donde estás, pues es un momento de comenzar a absorber esas, esas este, experiencias. Tal vez que no, no conoces tal vez al autor, pero ya están escritas dentro, ¿no? Así, de hecho, pienso que... que los profesionales que se dedican a una cierta actividad, tanto de voladura, relleno, ¿no? o quiere hacer gestión, pues tiene que estar en constante lectura, ¿no? Porque en algún momento lo vas a aplicar, en algún momento lo vas a aplicar, ¿no? Y es ahí donde todas las miradas van a estar centradas, ¿no? Hacia ahí. Y yo, yo sí sentí esa mirada, que todos me miraron ahí. Claro, ahí Manuel tiene que dar la solución claro, acá. Claro, tranquilos, vamos, ahí, vamos por ahí. ¿no? Interesante. Manuel, me comentabas también que tú estás en un, ya iniciando o yo has iniciado un proyecto personal, ¿no? más digamos, ya teniendo esta experiencia ¿no? eh, en varias minas, en el extranjero, eh, estás viendo un, un tema personal. Sí, sí, exactamente. Eh, bueno, es, es este, una, se podría decir que es un emprendimiento ¿no? el que he tenido junto a... ...al ingeniero distinguido, ingeniero este, David Gutiérrez... ¿no? Eh, ...es un planeador neto... ¿no? ...en donde pues eh, hemos armado una empresa, la empresa se llama Hermay... ...que este, está dedicado netamente ¿no? a hacer trabajos de ingeniería... ...no, no solamente eh, trabajos de ventilación, servicios... ...sino también eh, trabajos que desarrollamos pues... Eh, ...revisiones de proyectos... ¿no? incluso hemos eh, realizado trabajos de videos en 3D ¿no? de, 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 de tal vez proyectos que de aquí a futuro van a establecerse uh -huh. yo creo que ahí, ahí viene un nuevo campo eh, que yo podía observar es que cuando trabajaba en Chungar ¿no? y estaba en el área de, de planeamiento yo todavía estaba como training uh -huh. y gracias a a mi, a mi jefe Vamos a Lima, que vamos a exponer a, al directorio eh, que tenemos que invertir porque tenemos estas reservas. ¿no? Entonces fuimos con los planos, pues todos, ¿no? y llegamos pues, a la oficina y estaban los directorios. ¿no? Me acuerdo que estaba Govitz, en aquel momento. Eh. Víctor Govitz. Víctor Govitz. Espero, espero tenerlo acá en el podcast. ¿eh? Ya, no, sí, <laughs> sí, yo creo que sí va a venir. <laughs> en eso es, llegamos a exponer, vino el, el gerente de geología, después acá tenemos el, el mineral, la beta. Plenamiento decían no que así vamos a hacer la infraestructura. ¿no? Cada uno explicaba con su parte y. Con sus y planos a, a cero a uno. Exacto, a 0 a uno y los costos, ¿no? y, y se dio pues esa imagen en aquel momento. Ahora las cosas son diferentes. ¿no? Ahora, ahora tú llevas un video en 3D. Estos son los, en el video 3D tú muestras, estos son los accesos hasta este cuerpo. Ha sido perforado. Miras ahí los cuerpos mineral que están en 3D. Luego, después de ahí, estos van a ser explotados por este método. Los facilities están aquí, ¿no? Ahí están este, aquí están eh, los campamentos, taller, ¿no? Todo en 3D, ¿no? Vamos a, nos centramos a la mina, nuevamente te metes a la mina y ves tú este, cómo está perforando el yumo, cómo está cargando, qué método de explotación, cómo procesas el mineral. Entonces ya le, le das una perspectiva tal vez un poco más realista a directorio, ¿no? entonces para esto necesitamos una inversión de esto. Y ahí es ahí donde ya escuchas decir, no, pero sabes que este, eh, eh, elimina un poco esta facility, es muy grande porque esto no va a tener muchos costos. ¿no? Mm. Entonces ya entras a, un, a interactuar de otra manera. Entonces creo que igual ha sido este. Es un mercado poco explorado, creo, Manuel, porque no he visto, o sea, he visto animaciones, creo que en YouTube hay animaciones son animaciones como académicas, ¿no? Para explicarte un método de explotación, un sistema, ¿no? De perforación, de voladura, pero modelar un proyecto minero, como tú dices, ¿no? Con el sistema de, de explotación que vas a utilizar realmente con el cuerpo mineralizado, tal cual como te lo entrega geología, eh, todo lo, los facilities, la infraestructura, eh, no he visto mucho. No he visto mucho ah, de este Sí, como te comentaba, yo creo que esto es un nuevo. Un nuevo campo que se está aperturando mm. y que ya nosotros hemos comenzado a realizar, ¿no? Tenemos algunos clientes que, que nos solicitan eso. Yo creo que hacia ahí se va a aperturar, ¿no? Más adelante, ¿no? Cómo mostrar tu trabajo, ¿no? Cómo quieres que se desarrolle, por ejemplo, no sé, yo me pongo a la mente eh, las empresas especializadas en perforación diamantina. Mm. Te pueden mostrar bajo videos, ¿no? Cómo... Cómo, hacer su, cómo van a hacer sus perforaciones. Con topografía con real. Con topografía real, los ¿no? mm. datos, ¿no? Este, este, esto es lo que te ofrezco yo, ¿no? Mm. Pueden vender, ¿no? Es un, es un sistema de, comunica, de comunicación, ¿no? Claro, claro. Hacia sus clientes, ¿no? Y así creo que en cada, en cada actividad. Yo creo que esto es, esto es lo que viene. Mm. Y si es que nos está así, creo que debe estar haciendo también eso en otros países, me imagino. Mm. Pero esto me, me da también a la. Eh, yo me recuerdo cuando estuve en Zambia y quise entrar a, al área de ventilación. Yo estaba como precio humana, pero quise ver. ¿Cómo, cómo trabajan acá? Y cómo trabaja. Y fui a, a, al área y vi muchos planos de ventilación, pero a mano. A mano. A mano. Y que sí, ellos estaban tratando de ya de, Digitalizarlos. de digitalizarlo y entrar a la... Al Benzi, ¿no? Pero este, al ver, dije, tanto trabajo, ¿no? Y, no, y no entendía mucho, ¿ah? porque estaban labores superpuestas y en un plano en 2D no entiendes, no, 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 no lo ves, y más que son flujos de ventilación. Sí, 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 sí. Yo creo que ha evolucionado, creo que con, con estos software, y va a continuar evolucionando un poco más ¿no? el tema de ventilación. Así es que hacia, hacia ahí está dirigido el tema de, de, de AirMai. Okay, contamos con un, con un pool de ingenieros también que, que da soporte y que tratamos pues, ¿no? de, 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 de brindar justamente estos servicios ¿no? para poder avanzar. Tú sabes que al momento, como tú lo dijiste, salimos ¿no? a salir de la empresa y creo que tenemos que tener pues, algo para poder avanzar. Claro, ¿no? claro de, definitivamente, eh, y esto me lo comentaba un amigo en Canadá: eh, los ingenieros, los profesionales muchos salen de trabajar y hacen sus, sus propias consultoras, emprenden, ¿no? Uh -huh. Hay muchos, digamos, muchas especialidades. Eh, la minería tiene muchos procesos donde puedes plantear mejoras, puedes aportar valor. Tú mencionabas el tema de la animación 3D, digamos, a detalle, ¿no? eh, Claro, uno como minero sabe, o sea, no es... Eh, al momento de dibujar un entorno 3D lo puede hacer un dibujante, ¿no? Claro. Pero creo que si uno, como ingeniero, le da esa perspectiva técnica, cómo va a colocar un ventilador, las mangas, ¿no? el sistema de sostenimiento. Exacto. Creo que le da ahí un plus a ese trabajo. ¿no? Exacto, ahí, ahí entra la mano porque bueno, yo no soy experto eh, eh, en. Claro, eh, para dibujar En el 3D. 3D, obviamente, que no, no, no no es mi rubro. Pero sí, este, darle justamente esos matices, ¿no? generarle a ellos esa idea, que ellos idealicen cómo bajar una mina. Entonces, ese, ese es el trabajo, ¿no? Y, ella y ellos lo transforman en la parte digital. no Es un trabajo muy interesante Es un interesante, trabajo en conjunto, ¿no? En conjunto. En ¿no? conjunto como uh -huh. todos los trabajos, ¿no? Uh -huh. Creo que ahora los trabajos son, también incluso el tema de ventilación, el trabajo en, en conjunto, planeamiento, geología. Interactúa uh -huh. mucho. Si es que el ingeniero de planeamiento no interactúa con estas áreas, pues no va a tener una base bien sólida para que te sirva a futuro. Sí o sí necesitas de geología. Necesitas de planeamiento, necesitas de seguridad, necesitas parte operativa, necesitas de costos, nada, tienes que interactuar con todo. Si tú, si tú con todas esas áreas estás muy bien, es porque tu proyecto va a ir muy bien. Definitivamente. Manuel, llegando ya a la parte final de estas charlas, estas conversaciones, siempre le damos al invitado un tiempo para que nos comente un tema libre, una reflexión, una recomendación, algo que tú creas conveniente. Sí, bueno, eh, yo sí quisiera eh, primero recomendar a los, ¿no? a los ingenieros que quieren dedicarse al, al tema de ventilación a que veamos los, los puntos muy importantes ¿no? que, que nos conlleva un, un, este, un trabajo sólido. El, el primero es el, que, el conocer la parte teórica, importante. Hay muchos que quieren saltearse ¿no? y, y ya irse de frente a la, la parte práctica. Es muy importante saber la parte teórica, termodinámica, un poquito de, de números. Conocer nuestro reglamento y, si es posible, los reglamentos eh, en otros países. ¿okay? Y lo otro es innovar. Yo creo que en la innovación está el éxito. ¿no? Tenemos que comenzar a innovar. Nuevamente decía, y yo repito esta frase que me que me enseñó un ingeniero en Nexa, que si estamos haciendo un trabajo de seguridad, pues la seguridad comienza el diseño. Si tú diseñas mal, en la parte operativa va a haber, va a haber este, problemas de seguridad. ¿no? La seguridad comienza el diseño. Y nosotros como jefe de ventilación, pues... Comenzamos justamente por ahí, por el diseño. ¿no? Diseño, optimización, simulación. Okay. Entonces, eh, creo que hacia ahí va. Eh, de ahí cada profesional pues necesita generar justamente esta salida como es la, la generación de una empresa. Yo soy bien consciente en que cada profesional tiene la aptitud. ¿no? Y, y la inteligencia suficiente como para poder generar una, una empresa. ¿no? Yo pienso que hacia ahí estamos ligados todos los, los ingenieros y más en esta actividad, minera. ¿no? cambio, estoy muy agradecido, Percy, por, por tu invitación. Eh, igual de aquí el saludo a, toda, a todos tus seguidores, a toda la red. Y queriendo, pues, eh, esperando que esto haya sido, esta conversación haya sido provechoso para ti y para, y para la gente que, que te sigue. Gracias Manuel nuevamente y bueno, siempre agradeciendo también a la, a la gente que comparte los videos, que los recomienda y con nosotros será hasta un siguiente programa. Nos vemos, chao. Nos vemos.